Mis amigas y amigos de mi querido Tucumán, estamos arrancando ya el mes de septiembre, una de las estaciones más lindas. ¿Y quién se vino linda como en cada programa? Luli, ¿cómo está? Bueno, muchísimas gracias. Estamos palpitando la primavera, ya ahí cerquita arranca septiembre. Muchos lo estábamos esperando, ¿eh? Los estudiantes, el amor, bueno, se viene todo. Se viene el calorcito. Se viene el calorcito para las chicas que les gusta la primavera. Bueno, hoy le cuento que vamos a tener un lindo programa. Siguen los festejos del Día del Niño. Nosotros vamos a estar mostrando los diferentes festejos que se siguen realizando en Bellavista. También lo que dejó el festejo en mi querido barrio Matías. Bueno, vamos a compartir también toda la cobertura de la segunda Expo del Interior realizada en el Hipódromo de Tucumán. Nuestros compañeros ahí, Walter Cir, estuvo presente. El dron también. También sobrevolando ahí el predio. Bueno, lindo programa tenemos en el día de hoy. Así arranca. Estamos en esta 14ª temporada. Sean bienvenidas. Siguiendo con los diferentes festejos del Día del Niño, en esta oportunidad el legislador Pablo Alfaro junto al concejal Lorenzo Medina agasajaron a los niños del barrio Los Pinos de Bellavista. Muy contento de haber participado hoy en el Festival de Día del Niño aquí en nuestro barrio por tercer año consecutivo y tercer año consecutivo también trabajando con el legislador Pablo Alfaro. Agradecerle la presencia de él y la ayuda que nos da siempre a la gente de Bellavista y a la gente de todo el interior. Nosotros de nuestro espacio político, que se llama Comunidad en Organización, donde trabajamos por el Este, tuve la responsabilidad casi de armar entre 30 eventos esto del Día del Niño, y uno siempre se quiere ir superando. Sin duda que hoy cuando vine hubo muchísimos niños, papás acompañando, nuevos juegos, otras cosas, entonces que nos vamos innovando, sin duda que uno quiere que el año que viene nos vaya mejor, pero sobre todas las cosas en el Día del Niño, la intención de esto es que cada niño se vaya, le saquemos una sonrisa a cada niño, se vaya contento, se vaya con una bolsita de caramelo, con un juguete, con los sorteos que se gana o no, pero que la pase bien en estas pocas horas que nosotros le podemos brindar en este mes de agosto, que de los niños sobre todas las cosas, ¿no? A ver, Bellavista, escucha. Hay la mochila. Hay la mochila en la casita de piñón. ¿Cómo? Muy bien. Hay una bolsa en la mochila, en la casita de piñón. Hay una bolsa en la mochila.
Seguimos con los diferentes festejos del Día del Niño. ¿A dónde nos vamos, Luli, ahora? Esta vez al barrio Santa Rita, donde José Leguizamón donó los premios para poder agasajar a los niños del barrio en su día. Y bueno, vamos a compartir la linda cobertura de todo el festejo. Aro, 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 lo haré, no lo dejaré caer, no lo dejaré caer. Aro, 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 lo haré, no lo dejaré caer, no lo dejaré caer. Ayer pasé por tu casa y me gritaron te amo Doro, pensaba que era tu. Gracias, le digo a Franco que gracias por venir, digamos, ¿sí? Bueno, un día más haciendo la fiesta de los niños, que realmente ellos se lo merecen todo, ¿me entendés? Hoy estamos, ayer fuimos al Moyal, fuimos a la Colonia 8, a San Ramón, a Sunchal, en Santa Rita, del otro lado. Bueno, hoy estamos en la cancha de Santa Rita, este barrio que... El segundo barrio, digamos, a quien quiero mucho, porque el primer barrio de mi vida es el Cuadro. Agotador el trabajo, pero al fin podemos realizar la fiesta. Es un placer hacer esto para los niños. Mira, esto a mí realmente no me agota. Es un placer hacerlo, como decís vos. Y son los niños que hay que darle una alegría. Son el futuro nuestro, ¿me entiendes? Nosotros ya estamos de vuelta. Ellos son el futuro y hay que darle un poco de alegría. No importa lo que cueste, eso no importa. La cuestión es darle una alegría a los chicos. Y habrá muchas fiestas más, supongo, para el año que viene. ¿Esto se volverá a repetir? Seguramente, lo estamos haciendo prácticamente hace bastante años. Ojalá que Dios me dé la oportunidad para seguir haciéndolo. Porque todo esto depende de Dios, ¿que no? Si Dios me da la oportunidad y me da cómo, yo lo voy a seguir haciendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Salón España te invita para este 16 de septiembre a que formes parte de una gran noche. No te lo pierdas. Los Charros en la fiesta retro de Salón España el 16 de septiembre. Solo para mayores de 25 años. Salón España, calle España 159, Bellavista, Tucumán. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, asesoramiento y consultas. Estudio Contable Barros y Asociados, calle Comandante Franco 79, Bellavista. Inauguraciones, construcciones, reformas y sobre todo la unión y trabajo para el bienestar de todos los vecinos. Les pido que nos sigan acompañando como hasta ahora, porque venimos trabajando con mucha entrega, con mucha dedicación. Municipalidad de Bellavista. Intendencia Dr. Sebastián Salazar. Hacía falta un montón el horno porque necesitábamos hacer comidas en un horno porque ya demasiada fritura y todas esas cosas ya no daba. Queríamos hacer pastel de polenta y no teníamos un horno. Iba a utilizar un horno de barro que tengo en mi casa. Ramiro justo llega hoy con el horno y una felicidad enorme de tener este horno, un freezer donde tener las cosas y bueno, muchas gracias. Ospia, obra social del personal de la industria azucarera. Ospia, crece y se renueva día a día. Con el compromiso y la responsabilidad de su presidente, José Antonio Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesórese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Trabajando por Bellavista, concejal José Lorenzo Medina con el legislador Pablo Alfaro.
juntos por el crecimiento de Tucumán. Queremos felicitar al intendente de Bellavista, Sebastián Salazar, porque en la avenida Fernando Pedro Riera se realizó la bendición del nuevo parque automotor de la Secretaría de Obras Públicas. Vamos a destacar que todo esto fue adquirido con fondos propios del municipio. Se realizó todo este evento para que toda la ciudad los pueda conocer y vamos a compartirlos juntos en la siguiente nota. Profundamente anclado en mi presente, hermoso ver, todo en mi exterior complota con amor y creo, prefiero volar, eterno renovar. Compartiendo esta alegría, digamos que es una alegría, digamos, del pueblo, como yo lo digo. Esto es un esfuerzo que se ha hecho, digamos, en el municipio, pero es un esfuerzo que viene, digamos, de los impuestos, digamos, de los vecinos, de los aportes, digamos, de fondos propios, digamos, del municipio, de aportes, digamos, de la nación para poder comprar, digamos, nuestra retroexcavadora. Y bueno, tratar de equipar ese parque automotor y poder devolverle a la sociedad esos impuestos, digamos, en servicio, es lo que estamos haciendo, y que un poco lo explicaba el contador Chaván recién. Así que bueno, agradecerle al padre Alejandro, digamos, que nos ha acompañado para hacer la bendición, digamos, del parque automotor. La verdad que muy contento y bueno, esperando que seguir dando buenas noticias, como yo digo, creo que la gente está esperando, digamos, que demos buenas noticias todos los días. Y decirle, un poco lo decía, digamos, en el discurso, creo que esto es importante, creo que son importantes las escuelas que se están construyendo, creo que es importante los miles de metros cuadrados de pavimento articulado, creo que es importante la luminaria, pero creo que lo más importante, los pozos de agua, las intervenciones de Santa Rita, Talleres, Belgrano, Evita, las calles que se están pavimentando, los proyectos que vienen, que la verdad que bueno, volvemos de Buenos Aires con muy buenas noticias, pero creo que lo más importante que hemos logrado todos juntos, ¿sí?, es que se haya dejado de hablar mal de Bellavista, y se lo decía a un colega de ustedes el otro día. Se quema, me explica el cielo. Bueno, quiero agradecer al secretario de Grandes Comunas, el doctor Kelo Dip, a todo su equipo. Estuve de jurado en lo que fue la elección de la reina de la Expo Interior. Muchas gracias. Creo que elegí bien, así que bueno. ¿Quién estuvo también trabajando, haciendo cobertura de lo que dejó esta segunda edición? También estuvo nuestro dron, por supuesto, ahí sobrevolando, compartiendo, presente en la segunda exhibición de la Expo del Interior. Bueno, ustedes jurado ahí, las chicas, me imagino que fue difícil. Fue difícil, tarea difícil la que me tocó. También estuvo nuestro compañero Walter Sir con un mano a mano con el ministro del Interior, que lo recibió, la verdad. Nuevamente agradecemos la atención que tuvo para todo nuestro equipo. Vamos a mostrar lo que fue la segunda edición de la Expo Interior 2017. Como no podría ser de otra manera, Bellavista Visión también se encuentra hoy aquí en el hipódromo de Tucumán, en la segunda edición de esta Expo del Interior. La siguiente cobertura con todos sus protagonistas lo verás aquí en Bellavista Visión para todos. Al dulce brillo de las estrellas bailaba la telecita que era la danza. Felicitar al gobierno de la provincia por el éxito de esta segunda edición de la Expo Interior. Muchas gracias por difundir esta segunda Expo Interior que ya es un éxito. Ustedes la han recorrido, ya han visto la respuesta de público que hemos tenido. La participación y el compromiso que tuvieron cada comuna y cada municipio es digno de destacar cada vez que puedo hacerlo, porque la verdad que tiene un brillo y un espectáculo impresionante. Con las academias de folclore, con los conjuntos folclóricos de todo nuestro interior, han desfilado, van a seguir desfilando y vamos a completar más de 100 artistas en escena entre los dos escenarios y los 5 días. Así que muy complacido, porque además se pudieron disfrutar de todas las artesanías, las comidas regionales que se hacen, la comida en vivo desde las 18 a las 22 horas que se realiza con los productos regionales de cada una de nuestras jurisdicciones y la comida típica que los identifica. Gracias por acompañarnos, la verdad que muy contento.
por la cantidad de gente que nos está visitando. Fue una expo hecha con mucho esfuerzo, un pedido del señor gobernador Juan Mansur, del contador público Osvaldo Jaldo y de nuestro ministro del Interior, Miguel Acevedo, quien de alguna manera nos incentivaron a que podamos trabajar, que podamos traer todo el interior de la provincia aquí al hipódromo. La verdad que poder visitar toda nuestra provincia en un lugar tan chico es muy importante, ya que la gente visitando uno o dos días la expo se puede conocer lo que es toda la provincia. Estoy representando la municipalidad de la Banda de Río Salí con la sanguchería de churrasco, sánguche de asado. ¿Qué otras cosas más se puede comer aparte de los sándwiches de asado? Acá, la variedad que tenemos en la parrilla es grande, o sea, tenés de cerdo, de ternera, bondiolita, todo lo que sea asado te sale en un sanguchito, tanto de cerdo como de ternera. Bueno, ¿cuáles son los precios? ¿Se vendió mucho? Estamos trabajando bien, a Dios gracias, también la mano que nos da el gobierno con estos eventos que son muy importantes para nosotros, que es la economía popular. De fiesta toda la noche al dulce brillo de las estrellas, bailaba la telecita que era la danza, que era la reina. Municipalidad Banda del Río Salí. Seguridad, vigía ciudadanos, obras públicas, pavimentación, veredas, servicios públicos, recolección de residuos, alumbrado público, asistencia social, regularización dominial, salud, educación, cultura, seguridad vial, deportes y recreación. Intendente Darío Monteros. Municipalidad Banda del Río Salí, la nueva ciudad. Falta un montón el horno porque necesitábamos hacer comidas en un horno porque ya demasiada fritura y todas esas cosas ya no daba. Queríamos hacer este pastel de polenta y no teníamos un horno. Iba a utilizar un horno de barro que tengo en mi casa. Ramiro justo llega hoy con el horno y una felicidad enorme de tener este horno, un freezer donde tener las cosas y bueno, muchas gracias. En Panadería Molina elaboramos el pan, las tortillas y las facturas más ricas de Bellavista, destacándonos en nuestras especialidades de masa finas y tortas. Panadería Molina, ubicado en Avenida Fernando Pedro Riera 122. ATSA está con vos. Con capacitación permanente, con 8 filiales en el interior, con 2 escuelas propias, con su primer barrio de 240 viviendas, con 100 nuevas casas en el barrio Manantial Sur, con 2 complejos deportivos en el Cadillal y en Capital, con un hotel en Termas de Río Hondo, con un terreno para una escuela en Concepción, actividades deportivas, farmacia, gimnasio y mucho más. René Ramírez, Secretario General. Bueno, y ahora, ¿qué barrio nos vamos con los festejos? A mi amado y a su amado barrio Matienzo. Estuvimos celebrando un rico chocolate para los chicos, juguetes, animación infantil, pelotero. Quiero agradecer a mi tía Jenny Décima, Liliana Décima, mi madre Segunda Décima y a todas las familias y vecinos de mi querido barrio que colaboraron para que esto se pueda hacer posible. Soy mi pasado, soy mi después.
Soy libre y dichoso por elección. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos el que siente y el que no está. Somos tan distintos e iguales. Todos somos uno con los demás. La piedra y el río. Doctor Julio Barreto, doctora Mariela Pascual, Bellavista Crece. Salón España te invita para este 16 de septiembre a que formes parte de una gran noche. Amores como nuestro que hayan visto. No te lo pierdas. Los Charros en la fiesta retro de Salón España el 16 de septiembre. Solo para mayores de 25 años. Salón España, calle España 159, Bellavista, Tucumán. De Carne Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas en Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carne Somos, carnes de primera calidad. Vení a conocer nuestro nuevo local, Corralón Echazú, Alberdi 496, Bellavista. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Doña Mari, insumos para repostería. Cremas, chocolates, variedades de globos, adornos para fiestas, moldes y bandejas, artículos varios. Doña Mari, insumos para repostería. Avenida Fernando Pedro Riera, 390. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesórese por cobertura de sepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de Subsidio de Salud, cuenta con servicio de sepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425-1022 las 24 horas o bien al 482-1010. Reclamamos a la justicia que se anulen las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación en la cual se permite el incremento desproporcional que están llegando en las tarifas del consumo eléctrico a los hogares de las familias tucumanas. A eso le suma el incremento que hay en la canasta familiar, que hace que literalmente la plata no alcance y no lleguen a fin de mes y que realmente se ponga difícil la situación. Ese es el motivo de nuestra presentación. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, Asesoramiento y Consultas. Estudio Contable Barros y Asociados, Calle Comandante Franco 79, Bellavista. Qué lindo programa tuvimos en el día de hoy. Bueno, llegó el momento de los saludos y de los agradecimientos. Le voy a pedir que le mande un beso. Mi compadre, el lunes está cumpliendo años, así que por favor un besito para él. Bueno, le mandamos un beso al cumpleañero. Esperemos personal que nos mande trainer, torta, Que mande torta y bueno, él después nos va a hacer correr a todo porque es personal trainer. Lo mejor para vos, hermano. Te quiero con todo mi corazón. Bueno. Atención, para el sábado que viene vamos a estar con cumpleaños que tenemos pendiente para Camila, para Lía. El próximo sábado van a estar acá en la pantalla.
Ahora sí vamos a agradecer porque se viene la primavera y ella está una diosa. Ya estamos palpitando la primavera, lo decía así. Bueno, mostrando toda la nueva temporada. Muchísimas gracias a las chicas que me asesoran para estar siempre lindas. Gracias a tu estilo, Jenny, que me viste en cada programa. Está ubicado en Avellaneda 57 en Bellavista. Y gracias a Verónica Pedraza, que me maquilla completando los looks en cada semana. Gracias a Estudio Bellabril, que cuida mi pelo. Está en Avenida León, primera cuadra. No dejen de llegarse. Bueno, yo quiero agradecer a mi amigo Jorge Díaz Peluquería, a la gente de Ruiseñor, a Joaquín, a Eli. También agradezco a Mononas Look para el día de hoy. Gracias a Noelia Ale y también a las chicas de Lux Peluquería, para Carito y para Fati. Besito grande. Bueno, nos tenemos que ir. ¿La cita va a ser para cuándo, Luli? Para el próximo sábado, como siempre, a las 23 horas por Canal 13 de SCC. Con la 14ª temporada de Bellavista Visión para todos. Chau, chau. Chau. Esa barbita. Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé. Bailé y me enamoré. Nos enamoramos, un mojito, dos mojitos. Mira qué ojitos bonitos. Me quedo otro.